Para vivir en
Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Gloria al Señor. Dele más fuerte esa ofrenda de palmas, hermanos. Mientras usted ofrece esa ofrenda de palmas, recuerde todo lo que ha hecho nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Él nos ha dado salud, nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado una familia, nos ha provisto durante esta semana. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo se lo debemos a Él. Y por eso, con esa alegría, nosotros también damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre nuestro deseo es que te goces juntamente con nosotros y que mires a tu alrededor todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial te da también a ti. Damos gracias a Dios también por cada ministerio de la Iglesia Cristo Viene, por el ministerio de alabanza, gloria al Señor, por el ministerio de ujieres, de cámaras que están en sonidos, que están en las computadoras. Gracias a Dios por cada una de sus vidas, que el Señor recompense todo lo que ustedes hagan, hermano. Así que con esta idea vamos a entrar hoy a la escritura en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, y va a estar apareciendo ahí en las pantallas. Oseas capítulo 6 versículo 1 dice así: venid y volvamos a Jehová, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2 es clave, habla del rapto, habla de la restauración. Nos dará vida después de 2 días. Si hablamos en términos divinos, sería: nos dará vida después de cuánto? 2000 años. No tenga temor a hacerlo. ¿Sabe usted que en el libro de Enoch, la principal razón por la cual el pueblo no quiso incorporarlo al canon santo de la Biblia, y si no lo incorporaron fue porque el Espíritu Santo no se los permitió? Pero ese libro de Enoch, que era, creo que era décimo desde Adán, en ese libro de Enoch, Enoch lo explica, pero abiertamente, a cara descubierta. Y lo menciona de esta manera: como está establecido que Dios creó todas las cosas en 6 días, también el Señor nos revela en esto que al término de los 6 días, Él retornará para restaurar todas las cosas. Y luego dice: esto es 6000 años. Imagínense cómo lo explica Enoch. Por eso lo echaron a un lado, no querían que se explicase con tanta claridad, pero la Biblia lo hace. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, al inicio del tercer día, como la Biblia lo enseña, nos resucitará y viviremos delante de Él. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Oseas fue uno de los profetas que se le conoce como los profetas menores, después de Jeremías. Fue un profeta que tuvo bastantes dificultades, lo podremos decir de esa manera, y es entendible, con las ordenanzas de Dios. ¿Cómo es que Dios le ordena que haga cosas? Oseas vivió unos 725 años antes del nacimiento del Mesías, antes del nacimiento de Cristo. Y Dios le da una orden de que fuera y se buscase una mujer de la calle, que dedicaba su vida a vender su cuerpo. Dijo: ve y únete a una mujer así. Le das explicaciones exactas. Y a la mujer de Oseas le nacen hijos, y en esos hijos hay revelación del futuro para Israel. No vamos a entrar en eso porque se lleva mucho tiempo. Pero este Oseas es el que habla de cómo es que Dios se va a divorciar de Israel y se va a unir a una extranjera, y después viene y restaura a Israel y se casa también con Israel. Increíble como o parezca extraño, en la Biblia Dios habla de 2 esposas. Habla de Israel, que fue la que Jacob había escogido, en este caso a Raquel. Y habla de Lea, que en este caso Raquel representa a Israel, Lea representa a la iglesia gentil. Y la que le dio más hijos a Jacob fue Lea, la representante del pueblo gentil. Pero Dios, o en este caso Jacob, amaba mucho a Raquel. Sin embargo,
la que vino a darle a hijos a Jacob primero fue Lea. Le dio muchos hijos. Es otra historia que también tiene que ver con los finales de los tiempos. Oseas está hablando que al final de los tiempos Dios va a restaurar a Raquel, en este caso a la esposa amada, a la que Jacob mencionó en la Biblia que era muy hermosa, muy bella, por la cual trabajó muchos años. Usted ya conoce la historia. Bueno, la va a restaurar, y Pablo lo menciona en el libro de Romanos, cuando está hablando Pablo, que Dios va a restaurar a Israel como en una hora. Todos van a ser salvos en un momento. No todos los que han perecido, pero en ese momento Dios va a restaurar a Israel. Así que por eso Dios nos recomienda a los creyentes orar por la paz de Jerusalén. Oren por el pueblo de Dios. Fueron los que nos trajeron este sagrado libro por mandato de Dios. Así que Israel tiene una posición muy especial en el corazón de nuestro Dios, como también los creyentes. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Veamos cómo lo explica Oseas, o más bien cómo lo traducen los intérpretes de estos libros, de los sagrados libros, en la traducción Dios habla hoy. Dice Oseas, la misma expresión, el mismo escrito, Oseas capítulo 6 versículo 1, dice así: vengan todos y volvámonos al Señor. Una recomendación que siempre todo predicador y todo hijo de Dios está constantemente proclamando. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Un día le explicaré a lo que estaba refiriendo, si el Señor me lo permite. Nos hirió, pero también nos curará. Versículo 2, que fue el que le dimos lectura hace un momento. En un momento, esa expresión la vamos a encontrar más adelante. La Biblia lo revela por medio del apóstol Pablo. En un abrir y cerrar de ojos, diga usted, en un momento, nos devolverá la salud. La palabra salud, sanidad, también significa salvación. Nos volverá la salud, nos levantará. ¿Quién nos va a levantar? Jesús, el Señor, nos va a levantar por obra del Espíritu Santo. Nos levantará para vivir delante de Él. Y luego dice, déselo fuerte a nuestro Dios. Para nos levantará significa nos resucitará. Versículo 3. Esforcémonos por conocer al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios te recomienda que te esfuerces por conocer al Señor. Dígaselo. Esfuércese por conocer al Señor. El Señor vendrá. Y ponga atención. A nosotros tan cierto como que sale el sol. Estos son los ejemplos que está dando el profeta por revelación de Dios. Así como el sol sale, ¿cuántos saben que mañana llueve o truene en alguna parte de la tierra va a salir el sol? Y siempre estará saliendo el sol como el Señor lo ha establecido. Dice, el Señor vendrá a nosotros tan cierto como que sale el sol. Tan cierto, ponga atención, como que la lluvia riega la tierra. Y luego dice dos épocas del año, en otoño y en primavera. Bendígalo. Eso no tiene que usted hacerse un enredo con respecto de la venida del Señor. Lo tenemos. Ya en esta porción bíblica se nos está hablando de dos etapas claras. ¿Cuándo es que Jesús vendrá a la tierra? Vendrá en el otoño, como vino en el invierno para nosotros. Jesús vino en el invierno, en las fiestas primeras que usted y yo conocemos, las fiestas después del invierno, que son la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Ya vino en las fiestas de primavera, por lo cual la segunda venida de Cristo no le va a fallar, como dice la Escritura, tan cierto como sale el sol y la lluvia cae sobre la tierra y la riega, así también será su venida. ¿Para nosotros cuándo? En otoño. So ya nosotros podemos compactar los 12 meses del año en tan solo 3, que son los 3 meses de otoño.
Y cuando usted ya va armando paso a paso la situación, sabe más o menos en qué tiempo. Si nosotros conociéramos el calendario exacto, como lo dije la semana pasada, sabríamos exactamente cuándo vendría el Señor. Tan simple como eso. Ahora, en esta escritura encontramos nosotros que el mes de otoño y primavera, siempre Dios empieza del futuro hacia atrás. Es como en la cuestión del día. Empieza con la tarde y termina, ¿verdad?, con el día hasta la vuelta de la tarde del otro día. Empieza también del futuro. Recuerde, Dios viene de adelante. Nosotros vamos de atrás, por decirlo de esa manera. Él viene del futuro hacia nosotros. Viene de otoño, luego primavera. Pero a nosotros nos acontece primero primavera y después otoño. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Las primeras cuatro fiestas las conocemos, como ya lo mencioné hace un momento, que fue la Pascua, fue los panes sin levadura, los primeros frutos, y después vino la fiesta de las semanas, donde inicia la iglesia, que es la fiesta del Pentecostés, 50 días más tarde de la resurrección. Entonces ya tenemos. ¿Cuándo es el mes clave en la Biblia en las fiestas de otoño? Que son tres fiestas más. Ya hemos cubierto cuatro, donde Dios estuvo presente. Bueno, las fiestas de otoño inician con el mes séptimo del calendario judío. Es muy bonito conocer estas cosas, porque le da a usted un panorama más amplio de las aproximaciones del Señor a la faz de la tierra. El mes séptimo, y me sorprende mucho, un día me lo dijo mi hijo Ismael, de la cuestión de los últimos cuatro meses del año, que son los que nos faltan que cruzar en el mundo bíblico, que viene siendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero estos meses, a diferencia de los primeros ocho meses, llevan nombres de número. Septiembre lleva el número ¿qué? Septiembre, número 7. Octubre, número 8. Octubre es una expresión del latín que se tradujo. En noviembre, que es 9, y diciembre, que viene siendo el 10. Septiembre es increíble. No sé cómo Dios lo permitió. Dios se encarga de todas las cosas, pero lleva el número 7, que es clave. Pero en el pueblo de Israel, que los números van diferentes a los de los gentiles, también es el número 7, que es el mes de Tishri. De manera que ya nosotros concentramos todo el retorno de nuestro Señor Jesucristo en un mes clave, que es el séptimo mes del calendario judío. ¿Me estoy explicando? Ahora, les mencionaba el domingo pasado que Dios estableció los tiempos de la restauración de la humanidad en los días de la semana divina, en este caso en 7000 años, cada día de la semana representando 1000 años, y lo divide en tres tiempos que le conocemos como las tres diferentes dispensaciones. En la primera dispensación nos encontramos de Adán. Ahora voy a ser más específico: de Adán a la resurrección de Isaac. Esta es nueva para muchos, ¿verdad? A la resurrección de Isaac. ¿Por qué la resurrección de Isaac? Porque la Biblia nos dice en el libro de los Hebreos, y los judíos lo creen de esta manera, que Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, tenía tanta confianza en Dios de que el Dios que lo había escogido y con el cual había hecho pacto, Pablo, más bien el escritor de los Hebreos, lo declara de esta manera allá en el capítulo 11, versículo 19 o 29, por allí dice: porque sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Y luego dice la escritura, lo cual en sentido contrario, en sentido común, más bien lo dice, en sentido figurado, Dios lo hizo. ¿Sabía usted que los judíos, en un sentido simbólico, consideran que Dios resucitó a Isaac? Usted puede preguntarle a cualquier judío que estudia la liturgia judía, el Talmud o el Mishnah, le van a decir que ellos consideran de que Dios resucitó a Isaac en un sentido simbólico. Ahora, el primer tiempo es de Adán a Isaac, cuando Dios lo iba a sacrificar, cuando Dios le dice no lo hagas y entonces le provee otro sacrificio. Allí terminan los primeros 2000 años. Empiezan los siguientes. Ahora estos 2000 años fue la intervención o la administración del Padre. El segundo tiempo es la administración de Jesús, que inicia con la restauración de Isaac,
o la resurrección de Isaac, por usar el simbolismo, a la resurrección natural o literal de nuestro Señor Jesucristo, que es el proceso de la ley, son 2000 años. El día que Jesucristo resucitó, ese día se cumplieron 2000 años, incluyendo los 2000 anteriores, son 4000 años. Espero no confundirle, pero yo sé que algunas cosas le quedarán para que usted lo estudie por ahí en su casa cuando lo desee. Ahora, el proceso que siguió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el proceso que nosotros le conocemos como el tiempo de la gracia, donde la intervención es del Espíritu Santo. En el primer tiempo fue el Padre, en el segundo tiempo fue Jesús, que vino bajo la ley, sujeto a la ley, a cumplir la ley. El último tiempo es el tiempo del Espíritu Santo, que viene a equiparnos, a revelarnos, a prepararnos para el encuentro con el novio. El Espíritu Santo, aunque parezca que a veces no lo siente, se encuentra aquí en medio de su pueblo. Él está aquí con nosotros, es promesa divina que nadie podrá revocar. Este proceso será 2000 años. Dios no le falló en la primera, no le va a fallar en la segunda, ni tampoco le falló. No le falló en la segunda, no le falló en la tercera. Estamos de acuerdo. Dios todo lo hace exactamente, porque si hay alguien ordenado, organizado, que ordena todas las cosas sobre toda la creación, es Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dios no es como nosotros, que cambiamos tiempos y estas cosas por conveniencia. Si un niño va a cumplir años y cumple el día viernes, pero para aprovechar el tiempo pues se le hace la fiestecita el sábado. Dios no es así. Sus fiestas son exactas, sus tiempos son exactos, porque Él es Dios. No está sujeto a los cambios que Él mismo permite que existan. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, la semana pasada yo le preguntaba a unos hermanos que estábamos ahí juntos, y les voy a hacer la pregunta a ustedes: si usted hubiera vivido en los tiempos del nacimiento del Mesías, ¿cuántos de ustedes consideran de que había gente en ese tiempo que sabían exactamente el día que nacería Jesús? Levanten la mano los que consideran que había gente en ese tiempo que sabían exactamente el día que nacería Jesús. Ok, uno. ¿Alguien levantó la mano por acá? Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Déjeme decirle, hay un temor, y yo estaré explicándolo por qué. Los creyentes tienen temor de decir fechas, no sea que se equivoquen, especialmente por los ejemplos que han existido anteriormente. Había gente que conocía la fecha en el cual nacería Jesús. Mire, déjeme leerle lo que dice el profeta Daniel, para que usted pueda ver lo que este hombre de Dios está revelando 700, 800 años antes de la venida de Cristo. Dice así, Daniel capítulo 9, versículo 25: sabe pues y entiende, le está diciendo el ángel a Daniel, que desde la salida de la orden, esto se escribió cuando el rey le dio una orden a Nehemías para que saliera a construir, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Cada día representa un año. 7 por 7 son ¿cuánto? 49, muy bien. Dice 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y el en tiempos angustiosos. 62 semanas, yo ya lo escribí para que no vaya a pensar que así soy tan bueno en la matemática. 62 semanas por 7 son 439 años, más los primeros 49 vienen siendo 483 años. Quedan 7 años de las 70 semanas que Dios le prometió al pueblo de Israel. Esta última semana se paró en el momento en que Cristo resucitó. En ese momento se paró esta última semana, que representa 7 años. Y dio este espacio que lo que Pablo explica como era un secreto que el pueblo no entendía, la posición de Dios para con la novia gentil, la esposa que se compondría de su mayoría de gentiles.
ahora está diciendo, y después de las 62 semanas, que ya en este momento son 69, se quitará la vida del Mesías. Ahora ponga atención en Mateo capítulo 2, versículo 22. Ellos tenían muy bien establecidos sus calendarios, los judíos eran muy buenos en eso. Mateo capítulo 2, versículo 2. Vienen unos sabios del oriente, la historia común, la historia que pasó del paganismo a los creyentes, es una historia que dice que vinieron tres reyes, uno que venía del oriente, uno por allá de la parte de los indios, por allá de la India, y otro de Europa. Uno venía en un caballo, otro venía en un camello, y otro venía en ¿qué? O del África, yo creo, en un elefante. Para quedar bien con todas las gentes, establecieron eso. Y se les puso nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esta se la creyó la gente y la siguen predicando, la siguen hablando. Y asumen de que esto es una verdad. Es un invento de una iglesia sin revelación. No, la Biblia lo especifica claramente. Vinieron sabios y no eran magos. La traducción ahí se dice magos. Realmente la expresión es sellos, que significa estudiosos de las escrituras, o estudiosos del tiempo del Mesías, estudiosos de la Biblia. Esta gente fueron descendientes que se quedaron en Babilonia. En la Biblia, tierra del oriente se le llama Babilonia, el oriente. Ellos venían de Babilonia. Fueron los descendientes de los judíos que se quedaron allí cuando Nehemías y Esdras retornaron a Israel. Estos hombres, mire cómo dicen, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Creo que perdieron una oportunidad ahí. ¿A qué estrella se refería? A la que había profetizado Balán. Estos hombres eran estudiosos, meticulosos en el asunto de estudiar los tiempos. No eran los astros, eran los tiempos que estudiaron. Ellos sabían perfectamente qué día nacería el Mesías. El Mesías nacería una vez más en la fiesta del Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah, que es fiesta de las trompetas. Ahorita nosotros les preguntamos a los creyentes, y la mayoría de los creyentes, después de 2000 años, que han transcurrido ya más o menos cerca de 2000 años, aún todavía no saben cuándo es que vino Jesús la primera vez. Todavía para este tiempo no lo saben. ¿Cuántos aquí saben perfectamente, conforme a la Biblia, cuándo nació el Mesías? Muy bien, uno, dos. Otra vez, vamos a salir con 5 otra vez. Se puede imaginar, estos hombres ya sabían perfectamente, no iban a trasladarse 450 millas o 500 millas para venir a ver a un Mesías si este no hubiera nacido, si este no supieran. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Lo sabían o no lo sabían? Claro que lo sabían. No se necesitaba ser un genio. Teniendo el calendario de los hebreos, estudiando los tiempos, sabían perfectamente cuándo nacería el Mesías. Voy a contar desde el momento en que el rey Artajes dio la orden a Jeremías, amenaste a Esdras y a Nehemías que fueran a edificar el templo. Desde ese momento le hago cálculos, aún con los dedos, o escribo en el suelo. Ok, son tantos años, 483 años han transcurrido tantos. Nos ponen este año, sabemos qué día va a nacer el Mesías por el calendario judío, por la fecha, sabemos que es el primero de Tishri, de manera que en este día debe de nacer el Mesías. Simple. En segundo y tercer año lo habían podido aprender. ¿Por qué el pueblo de Israel no lo sabía, aunque se lo imaginaban? ¿Por qué no lo sabía? Por el poco interés que se tiene en escudriñar las escrituras. ¿Por qué nos encontramos nosotros también en la misma posición con respecto del retorno, cuando hay tanta información? Bueno, hay una expresión que se usa muy común, que el pueblo no debe de saber cuándo debe retornar el Mesías, por lo que Cristo Jesús dijo. Te lo voy a mencionar. Marcos
perdón, Mateo capítulo 24, versículo 36. Jesús hablando: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cómo le hacemos aquí? Jesús dice: bueno, yo he estudiado a algunos judíos que conocían la cultura de los tiempos, conocen la historia y todavía siguen creyendo en esa posición. El día no es tan extraño esto para una cultura que lo practica. Espero no llevar mucho tiempo para darles un poquito de información con respecto de a qué se refería Jesús cuando dijo el día y la hora nadie lo sabe. La expresión el día que nadie conoce es una expresión que el pueblo de Israel usaba comúnmente, pero la llamaban de otra manera, la llamaban el día que nadie ve. ¿A qué se refiere? Bueno, el calendario judío está basado en 30 días por mes. Cada 4 años le agregaban otro de los días que iban perdiendo en el proceso. En ese día, y estaba basado en los días de la semana, del mes, que son 30. Como ellos no tenían relojes, ellos no tenían la tecnología que tenemos nosotros para conservar los tiempos, para guardar los tiempos y basarnos en ellos. Entonces Dios les dio el calendario lunar y lo hizo con propósito. Bíblicamente, simbólicamente, esos dos astros que puso el Señor allá y que da testimonio de ellos en el libro de Génesis, representan a dos entidades. El sol representa a Jesús, la luz del mundo. La luna representa a la iglesia, que significa la luz que yo estoy transmitiendo. Me refleja la luz del sol, aunque algunos dicen por ahí que la luna misma produce luz. La Biblia misma lo dice que produce luz, pero es muy opaca la luz de la luna. Pero bueno, vamos, cualquiera que sea la posición, la situación es que la luna solamente se puede ver, ¿cuántos días? Con el ojo así, pelón, como decían en mi tierra. ¿Cuántos días puede ver una persona la luna? ¿Cuántos? 28 días. 28 días. ¿Qué tiene que ver esto? Hay un día que son 2 días que nadie puede ver la luna. Cuando Jesucristo, según estos judíos que no conocen la iglesia o que no están conectados con la iglesia, siguen proclamando y le siguen llamando a este día como el día que nadie conoce. Lo que están diciendo es el día que nadie puede ver, porque contaban cuando salió la primera linita de la luna, que le llamamos, ¿verdad?, luna naciente, y luego luna creciente y luna llena. El primer día le llamaban uno, y entonces contaban 14 días, los llamaba hasta la luna llena, donde celebraban sus fiestas en la luna llena. Siempre las fiestas eran en la luna llena. Luego venía decreciendo la luna hasta desaparecer, 28 días. El número 2 días se le conoce como el día que nadie conoce. Son los mismos días que Jesucristo desaparece de la faz de la tierra para volver a nosotros, que son un simbolismo de 2000 años. Si conociéramos bien el calendario, como se los hablé la semana pasada, entonces sabríamos nosotros exactamente cuándo viene Jesús. Si están en lo cierto estos hombres, unos dicen que nació en el primero de nuestro tiempo, de nuestra era, otros que en el 2, otros que en el 3, otros que en el 4, no lo saben exactamente, pero no hay mucha distancia entre el 1 y el 4. Así que estamos muy cerca de que Jesucristo retorne y se lo puede llevar a su casa con usted y lo puede conservar allí. Pero déjeme decirle que la venida del Señor es para nuestra generación. Está a las puertas. Aún la expresión de la hora que nadie conoce, Jesucristo allá en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo, por allá si me hace que también es 19, si no me equivoco, cuando está hablando, lo leíamos la semana pasada, dice: aunque venga en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, lo explicaba la semana pasada cómo van las vigilias de 3 horas, la segunda no vino porque Cristo resucitó y no la aceptaron, entonces vendrá la tercera vigilia. Aún Cristo nos está diciendo exactamente que Él vendrá en la tercera vigilia, que incorpora de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Vendrá, en otras palabras, al final de la tercera vigilia, antes de entrar en la cuarta vigilia. Ahora, ¿por qué viene de noche? Y no está hablando de la noche de Estados Unidos, está hablando de la noche de Israel. ¿Por qué viene en la noche Jesús? Porque viene
a robarse la novia. ¿Por qué viene Jesús? ¿Por qué la Biblia lo traduce que vendrá como ladrón? Porque viene a robarse la novia. ¿Han escuchado esos términos ustedes en su cultura? De que los novios se huyeron o se huyeron, mi tía decía huyeron. ¿Ha escuchado ese término? ¿Por qué el novio venía y se robaba la novia cuando nadie se enterase? Porque los padres de la novia no querían que se casase con el novio. En este simbolismo, la tierra, este pueblo pagano que no nos puede ver, no nos quiere soltar, porque quiere tenernos aquí como esclavos o como para divertirse con nosotros. Cualquiera que sea la posición, Dios viene a robarles la novia. Es Jesucristo. En pocas palabras, nos vamos a huir. O vamos a huir, o nos vamos a huir, o como le llamen, vamos. Déselo a nuestro Dios. ¿Cuántos se robaron a su esposa sin haber ido se casaron en la forma normal? ¿Cuántos se robaron a su esposa? Levanten su mano. No tenga temor, acabo ya hace muchos años que se casó, que se la llevó. Ok. Muchos se robaron a su esposa. Y la razón por qué se la robó, puede ser muchas, pero en la mayoría de los casos es porque los padres no querían que se casara con ella. Y la tierra no quiere que Jesucristo, el Hijo de Dios, se case con la iglesia. Nosotros somos la perla más preciada que existe en la tierra. Aunque el mundo no nos quiera, somos lo más preciado que existe en ella. La iglesia. Somos el tesoro más grande que existe en la tierra. Puede imaginarse. Ahora, notemos nosotros lo que ha acontecido. Sé que el tiempo se me está yendo y todavía no entra la prédica. Bueno, muy bien. La razón por la cual la novia se pone un velo, esto ayuda mucho a la mujer en los tiempos y culturas de antaño. El novio se enamoraba de la novia, de la joven, por la forma, y no se vaya mal, no se va a ir por otro lado, por la forma del comportamiento de la novia, por la forma que la novia caminaba, o vaya usted a saber. Porque siempre que la novia salía, se ponía un velo, no se dejaba ver. Algunos están pensando, pues eso ya no existe ahorita, pastor, ya la novia no se pone en velo. Parece extraño, pero las novias siguen con un velo. ¿Qué velo? En aquellos tiempos era una cubierta para cubrirse la cara. Ahora es una cubierta de pinturas. Hace poco yo miré, hace unos 6 meses más o menos, yo creo que más antes de la pandemia, me enseñaron una foto de una mujer que se casó con un hombre y que estaba el hombre suteando, si es una expresión correcta, no es correcta. Demandando, gracias hermanos, demandando a la novia. ¿Y por qué le estaba demandando? Porque cuando se casó y él puso la fotografía cuando se casó, pues qué princesa de las de Disney. Y resulta que otro día que despertó, que la pone, dice: hey, tú no eres mi mujer. Yo no me casé contigo. No, si yo soy. No. Y como tenían dinero, la estaba demandando. De manera que el velo de esta joven influyó mucho para que él se casara con ella. Y gracias que las mujeres siempre tienen las oportunidades, aún en los tiempos modernos, de usar cierto velo. Creo que me estoy metiendo en peligro aquí, ¿verdad? Pero ahorita, como no hay velo, tenemos la máscara. Déselo a mi Dios, denle una ofrenda al Señor, amén, amén. Por eso, cuando la novia escucha el llamado, como lo hizo Rebeca cuando venía Isaac por el camino, entonces inmediatamente se puso el velo. Recuerde lo que le aconteció a Jacob cuando se casó con Raquel. Él había trabajado por Raquel, pero esta llevaba un velo. De la figura posiblemente era muy similar a la de Raquel con la de Lea,
y anduvieron allí en la fiesta, posiblemente los bailes y todas esas cosas que hacían los judíos en su cultura. Y Jacob, pues tranquilito y todo, se lleva a Lea a la consumación del matrimonio. Y resulta que por otro día, pues al verle, pues la miró con los ojos tristes allí. Y dice, espérate, los ojos de Raquel son radiantes, son muy alegres. ¿Y qué eres tú? La miró sin velo. Y esa es la historia. Escúcheme, para que usted tenga un concepto claro y sepa pedir en la forma correcta. El Señor Jesucristo, el día que nació, prepara al mundo para el cambio. Pero si nomás hubiera nacido, nada hubiera acontecido. El día que Jesucristo murió en la cruz, hizo algo extraordinario a favor de los que creemos. En el momento en que usted aceptó a Cristo, usted aceptó como la muerte de Jesús como su propia muerte. ¿Qué es lo que usted adquirió en esa muerte? Dos cosas importantísimas. Número uno, pagó la deuda que tenía con Satanás. Usted y yo éramos esclavos de Satanás. Y todo el mundo que no ha recibido a Cristo sigue siendo esclavo de Satanás. No es cuestión de comportamiento, no es cuestión de posiciones o de capacidades. Toda persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, viva como viva, es un esclavo de Satanás, servidor del enemigo. Satanás lo adquirió en el huerto del Edén. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, esa deuda Cristo la pagó con su propia vida. La vida de Cristo por la suya. No hay comparación. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, otra cosa que hizo dos el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Al momento en que usted recibió, aceptó el sacrificio de Cristo, usted simbólicamente vino al Creador y lo ofreció como sacrificio a Dios. De manera que le pagó al diablo la deuda que tenía, donde usted era un esclavo, y ahora también le pagó la deuda que tenía con Dios. Y la enemistad que existía entre Dios y el hombre fue rota, fue cubierta, fue pagada con la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. So usted no le debe nada a Satanás, y la enemistad con Dios ha cambiado, y en lugar de ser su enemigo, ahora es su amigo. Amigo de Dios. Dice, ya lo sabía, pastor. Pero hay algo interesante. La muerte lo ha puesto en una posición hermosa, pero todavía sigue en necesidad. Todavía seguimos en necesidad, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en un desierto donde el hombre camina por la tierra. Pero hay algo que cambia esa situación de la necesidad. ¿Y cuál es? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo le da a usted la oportunidad ahora de ser un hombre encargado de las posiciones del reino de los cielos. Pablo dijo que su anhelo y su esfuerzo era conocer a Cristo y a este, ¿cómo? Resucitado en el poder de su resurrección. Es la resurrección la que nos da la victoria sobre todas las cosas aquí en la tierra, sobre bienes, sobre enfermedades, sobre enemigos, sobre plagas, porque la muerte ahora ya no puede hacernos daño a nosotros, puesto que Cristo Jesús ha resucitado. También nosotros vamos en ese camino. ¿Cuánto le damos gloria? Aleluya. Me estoy acostumbrando a pasarme de tiempo. Rápidamente, el rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses, Pablo le está explicando a los tesalonicenses. Ustedes conocen perfectamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No sois de la noche ni de las tinieblas. Nosotros ahora somos parte de ese reino. Y nosotros debemos de escudriñar con denuedo qué es lo que significa haber resucitado con Cristo. Como Pablo dijo, con Cristo estoy mentalmente crucificado, ya murí yo, pero ahora vivo, usted vive Cristo en mí. Ahora la resurrección de Cristo vive en nosotros. Hay que vivir y creer y practicar lo que Cristo nos enseña en la resurrección.
Lo haremos más adelante. Primera Tesalonicenses, ¿cómo será este proceso? Me tengo que ir rápido porque se me acaba el tiempo. ¿Qué es lo que acontecerá? Porque el Señor mismo, muy palabras muy conocidas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En otras palabras, con el shofar, en el día de la fiesta de Rosh Hashanah, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déselo a nuestro Dios, iglesia. The dead in Christ will resurrect first. Muy bien, luego, diga usted luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, motivaos. Cristo está en las puertas, iglesia. Lo vamos a experimentar. Así que cuidémonos del virus que está azotando la tierra, porque queremos ser parte de este rapto. Esperemos que nuestros gentes en los calendarios, en los almanaques y todo eso, no anden muy errados, porque le digo, esto está más cerca de lo que se imagina la mayoría de la gente. Primera de Corintios 15, 51, había un conflicto en la iglesia de Corintios, cómo va a ser la resurrección, no entendemos muy claro ese asunto, no hemos escuchado de nadie, etcétera, etcétera. Pablo los exhorta y les dice una palabra, no me voy a ir a la exhortación que les dice anteriormente, me voy a ir a la última porción. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, el misterio de la iglesia que estaba escondido. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refería Pablo? Daniel había profetizado de que el Señor iba a venir y iba a levantar a todos los seres humanos, a los justos y a los impíos. Había una confusión muy intensa en los estudiosos bíblicos, en los estudiantes bíblicos, más bien dicho, en los teólogos. Había un conflicto, nos va a levantar a todos el Señor. Pablo lo describe como un secreto de que hay una diferencia en resurrección. Primero es la resurrección de la iglesia, y después de 7 años es la resurrección del pueblo de Israel. Esto es la primera resurrección, y luego viene la otra resurrección después de 1000 años. Dice la escritura, de esa última resurrección ya ustedes no tienen que tener parte. ¿Por qué? Porque ustedes fueron parte de la primera resurrección. Nosotros somos parte de la primera resurrección. ¿Cuántos le damos gloria a nuestro Dios? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Para los judíos era muy fácil entender esto. Cuando la fiesta de las trompetas pasaban los representantes, tanto el sacerdote, el sumo sacerdote, con los demás sacerdotes asistentes que pasaban a tocar las trompetas de plata, y la trompeta del chofar la tocaba el sumo sacerdote. Primero tocaban las otras trompetas para que la gente decidiera si iban a ir a la guerra o si iba a la cuestión de alerta, que los atalayas les iban a dar palabra. Entonces ya cuando se tocaba el chofar significaba de que ahora es una fiesta, no es de guerra, es una fiesta de alegría. Y Cristo Jesús va a llevar la trompeta de Dios. Dice, la trompeta de Dios significa la trompeta de reno. Posiblemente sea el mismo cuerno que Abraham posiblemente le haya quitado al sacrificio que Dios le proveyó antes, cuando iba a matar a sacrificar a Isaac. Y ese cuerno posiblemente sea el que Dios va a usar. Pero si usa otro, tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, cuando toque Jesucristo la trompeta, le descenderá del cielo con voz de arcángel. ¿Cómo dice? Que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora acá está diciendo a Pablo, a la iglesia de Corintios, en un momento y en un abrir al ser. Oh, perdón, ya me adelanté. He aquí, no todos dormiremos. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, eso es lo que andaba buscando. A la final trompeta, cuando se toca la última trompeta, entonces empieza la fiesta en el pueblo de Israel. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En otras palabras, así con simplemente, posiblemente nos encontremos en algún lugar y de pronto se tocó la trompeta y miramos que unos resucitaron.
al momento que éste resucitan, también nosotros somos transformados con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Dice, porque es necesario que esto corruptible, los muertos, se vistan de incorrupción, y esto mortal, nosotros los que estamos vivos, nos vistamos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? La resurrección. La resurrección. En cualquier momento, no sé cómo andemos en el calendario, pero en cualquier momento va a sonar la trompeta. Si la trompeta, según los cálculos bíblicos, va a ser en la tercera vigilia, que nos pone por ahí a las 3 de la mañana, entonces va a ser acá en este lugar. ¿Cuántas horas hay de Israel aquí? Unas 8 o 9 horas por ahí. Entonces nos pondría acá a las 3 de la mañana, más 8 horas, nos pone a qué horas, a las 11 de la mañana. Ya para esa hora la mayoría de los cristianos ya despertaron. Ay, mejor no lo van a entender mañana. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Los eventos finales. Yo quiero que pensemos en esto. El rapto de la iglesia está a las puertas. Y no lo digo como lo viene diciendo la iglesia por décadas y siglos y milenios. Está a las puertas. Están para cumplirse los dos días del Señor. Están para cumplirse. Ya estamos para llegar y iniciar el sábado, el Shabbat, que en este caso le llamaremos Shabbatón, que significa el sábado grande, que es el milenio, el día del Señor. So, con este conocimiento caminemos, sigamos adelante, viviendo en la forma que la joven, la señorita, debía de vivir esperando al novio. Ya preparada, se oyen los rumores por las calles en la cultura judía de que el novio venía por la novia. Siempre que el novio se llevaba la novia, venía de noche. Pero venía el novio adelante gritando con voz de mando. Venía con esta expresión: aquí viene el novio, salir a recibirlo. Y la novia tenía que tomar su lámpara y que tenía que tomar su velo, ponerse el velo sobre la cabeza y tomar su lámpara para saber y encontrarse con el novio. No viene Jesucristo a la tierra en el rapto. Nos encontraremos en las nubes con todos nuestros seres amados que murieron en el Señor, que resucitarán, y juntos partiremos para arriba por el orden y por el poder del Espíritu Santo. Imagínense. En cuerpos donde ya no hay corrupción, como los que murieron delante de nosotros, o inmortalidad en nosotros, que también viene siendo lo mismo. Los que no haya corrupción, hay inmortalidad. En todos nosotros habrá inmortalidad, donde ya no habrá temor a la muerte. Así que cuando vayamos caminando para arriba, a mí una de las cosas que no me gusta es viajar en avión, porque digo, si este aparato se cae, pues aquí la cosa ya se terminó, la historia. Pero ya en ese tiempo ya no hay temor a la muerte. No hay temor, porque nos levantará el Espíritu Santo y nos encontraremos con el Isaac celestial en las nubes de los ángeles que vienen con él. Amén. Será algo bonito. Le invito a que se ponga de pie. Proseguiremos con estos temas hablando de los eventos finales. El próximo domingo estaremos hablando ya de otra cosa, porque después del rapto vienen muchas otras cosas. Pero era importante mencionar este asunto, que es lo que usted y yo estamos esperando. El sonido de trompeta, del chofar. ¿Cómo va a hacer ese sonido? Va a hacer temblar la tierra para que los muertos lo escuchen, como lo dijo el profeta. Y los que estén muertos oirán la voz y se van a levantar, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. Esto es lo que tenían confuso los judíos, que Pablo lo revela. Incline su rostro
ahí donde se encuentra mientras el grupo pasa por aquí. Ahí con tu rostro inclinado, dándole gracias a nuestro Dios por el privilegio que te concede ser parte de su reino. No lo tomes muy a la ligera. El que Dios te haya escogido es algo más valioso que todas las cosas que tus ojos han visto. A veces nosotros nos extraña que Esaú, hermano de Jacob, haya entregado su primogenitura por un plato de frijoles o de lentejas. Y tenemos en nuestros tiempos, con tanto conocimiento que Dios ha dado, entregando la vida eterna por algarrobas, por algo tan barato, por un momento de placer, por deseos de la carne, por no ser avergonzados delante de las amistades, y podremos decir muchas otras cosas. Hoy en este día yo te invito a que si tienes algo que te invita a acercarte a este altar, que lo hagas con la libertad que Dios te ha dado. Y dale gracias a nuestro Dios. Dale gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia tenemos que creer en una forma más profunda. No ha habido otro grupo creyente en la faz de la tierra desde los tiempos de tu redención como este grupo, por esta razón, que hayamos llegado a los tiempos finales. Hubo creyentes que fueron, Padre Celestial, sacrificados, fueron mártires, se les conoce como los héroes, los mártires. Pero ninguno de ellos tuvo la oportunidad de llegar a la meta final, como la iglesia está llegando en este tiempo. Por eso es que existe tanto ataque en contra de tu pueblo. Por eso es que tantos creyentes se apartan desilusionados de tu camino, y aún se van a seguir apartando. Y posiblemente en este momento algunos me escuchen, Señor, que también se seguirán apartando. Padre, pero en este día extiende tu cobertura sobre este pueblo aquí reunido y sobre nuestros seres amados, y ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe. Está cerca, está muy cerca la victoria. Ahí orando con tus propias palabras, voy a pedir a mi hijo con el grupo que nos ayude con una estrofa. Adorémosle unos momentos. Eso es todo lo tuyo y lo mío. El poder adorar.